viniste a visitar este chayero después de haber presentado estos reconocimientos. Contanos un poquito cómo te fue en la presentación. Bueno, esta mañana realmente fue un momento muy gratificante porque es como un verdadero homenaje, digamos, hacia mi persona por parte de Gustavo Luna, José Rosas, mostrando los trabajos que van a ser llevados a este festival. Y hoy en día me toca entregar en mi persona a Galleguillo, como un embajador cultural de La Rioja, entregarle una pieza de mi autoría. Mañana entregará al intendente, pasado Gustavo Luna y Rosas. Son piezas que son dentro de la cultura de Aguita, basados en una madera totalmente laqueada con tachas al tono color bronce, y los dibujos son sacados del libro Nicandro Vera, El arte ornamental de Aguita, que a su vez son piezas que están en nuestro Museo Arqueológico Incahuasi. O sea que quien lleva una pieza va a llevar algo que es el fiel testimonio de nuestro patrimonio cultural, que es lo más lindo, poder regalar arte. Una Rioja que es muy rica, ¿no?, en lo que hace a historia, a nuestros pueblos originarios, y de pronto la impronta que tiene este gobierno también de darle difusión a esto, porque está, forma parte de los atributos del gobernador y también la proyección que se hace también a futuro, ¿no? Yo creo que hablar de nuestras culturas precolombinas en todo el noroeste argentino es hablar de algo muy top a nivel no tan solo argentino, latinoamericano y, si le querés llamar, del mundo. Nuestra calidad, digamos, en la parte de cerámica puede ser competitiva con las mejores cerámicas del mundo. Acá hubo una cultura que fue el top, que fue Aguada, pero hay muchas. Tenés Aguada, Ciénaga, San Agasta, Cóndor Guasi, Belén, Gualiche, Barrial, Quilmes, Santa Mariana, Yampitín, Andalguala, Olongasta, Capayán. Cuando llegó el español, las castellanizó a todas, poniendo el nombre de Aguitas Calchaquíes, toda la franja del noroeste argentino. Los calchaquíes, los del valle del mismo nombre, Salta y Jujuy. Pulares, Santiago y Tucumán. Y los de Aguita, oeste de Catamarca, toda La Rioja y un pedacito de Chile también. Eso habla a la clara que en todo lo que han hecho, realmente lo hicieron con súper inteligencia y con altísima calidad. Te digo más, nosotros hacemos piezas decorativas, ellos eran utilitarias, y a medida que hacemos un avance tecnológico de alguna excavación, nos encontramos que piezas que tienen 600, 700 años se encuentran en perfectas condiciones. Eso habla de la calidad del amasado, de la cocción que han tenido nuestros ancestros. Creo que eso es muy importante. Bueno, felicitaciones para vos. Igualmente para ustedes, para todo el staff, y a vos un saludo muy especial.